Aquí estamos, y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Fernando Palomo junto a la leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempes. Ya comienza otro partido de la jornada de fin de semana de Foot Champions. Hoy tenemos a los Black Cats buscando el triunfo ante los Foxes. Y vaya choque que tenemos, Fernando, ¿eh? Los visitantes están en condiciones de subir de categoría en esta jornada del fin de semana. Si lo llegan a lograr, conseguirán mejores recompensas y visibilidad a nivel mundial. Y cuidado, que la presión les puede jugar una mala pasada. No tengan miedo y a jugar al fútbol. Y ahí está la presión recuperando la pelota. Neymar. Ahí está Neymar con el balón. Gran corte defensivo. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. El fútbol de este jugadorazo. No pasa. Con esto se adelanta. ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Esos que ustedes ven atacando son los Foxes. Sí, señor, ahí vienen. Buen anticipo y le queda por fuera. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Rooney. Posesión perdida para los Black Cats. Ya no controlan la pelota. Grande, nena, qué buen pase metió. Esta es buena, parece buena. Se viene un gol. Mira el golazo que ha sacado. ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Rooney. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Rooney. Balón interceptado, no han completado la jugada. Se queda con la pelota después de la entrada. Parece que lo va a probar de ahí directo al arco. Esa es la posición que más le gusta a Wayne Rooney. Tiro libre a las manos del arquero. Este es un buen pase. Wayne Rooney la tiene. Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de arco. Este es de aplaudir, Marito, el técnico local mandando a apurar al rival. A mí me parece fenomenal porque así le está quitando los espacios. Arañando terreno a cada paso, se vienen los Black Cats. Arturito. ¡Que le pegue Vidal! ¡Que le pegue Vidal! Rashford. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser. ¡Gran ocasión de parir, papá! Formidable el trabajo defensivo, ahora tranquilidad.
Esa pelota ha salido al lateral. Ahora se va a producir la sustitución. Ahí la tiene para ponerse a uno. ¡Gol! ¡Grosso! Señores, si todos los partidos fueran los mismos, este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar y ha hecho su golito. Aplausos para este equipo con una compostura enorme, tratando de empatar el partido con la pelota al pie. ¡Qué balón que tira y la va a tener! ¡Gol! ¡Es increíble! En solo minutos lograron marcar dos goles seguiditos, además. Todo empatado. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Un gol que no sube al marcador. Mirá todo cómo se giraron a ver si Lineman había levantado la bandera. Una jugada de un fuera de serie. Atento, acá se puede armar. Antonio Candreva. Ataca Wayne Rooney. Fabulosa entrada acabamos de ver. Vaya partido que hemos tenido hasta ahora. 2-2. Y vamos a descansar. Ya volvemos. Arranca la segunda parte del partido. Y una semana más, Fernando, con esto que nos gusta tanto. Fútbol de la jornada de la FUT Champions. Joe Gómez. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Gran corte defensivo. Fácil recuperación del balón. Ahí se vienen los Foxes en el ataque. Viene ahí Ederson, esto sigue. Rooney. Arturo Vidal con el balón. Escuchá, Fernando, el apoyo del público cada vez que este equipo recupera la pelota. Llega cortando bien y recupera. Vidal. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Arturito Vidal. ¡Buen disparo! Me parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego. Pase equivocado y la pelota se escapa. No hay manera que le quiten la pelota. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Neymar. Arañando terreno a cada paso. Se vienen los Black Cats. Es un genio pasando la pelota. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Siguen con la posesión de la pelota. Y le pega con un tubo. Ederson de héroe. Rooney que cubre el córner. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Otra vez quedaron pagando. ¿Qué se puede hacer con esto?
Y así le pega la pelota. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Neymar. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Se cruza bien para tapar la pelota. No logra pasar bien la pelota. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Va a reponer la pelota desde el costado. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Le quedan 20 minutos al partido. Ahí la tiene firme Neymar. Salvador entrada para quedarse con ella. El control es para el Black Cats. Wayne Rooney la tiene. Atento que se viene. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Y como se dice, en un partido tan parejo como este, Fernando, un error puede marcar la diferencia. Y se rompe el empate. Señoras y señores, termina el ataque. Bastante arriesgada la decisión del técnico visitante, ¿no? Para tirar la ley del offside. Es necesario. Habían quedado muy mal parados. El árbitro no lo duda, es penal, ya marcado el manchón. No hay duda, Mario, y lo pitó bien. Lo pitó bien, estaba muy cerca de la jugada, podría marcar la diferencia en el partido. Esto no cabe duda, que gol de penal igual vale. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les queda tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Qué buena forma de detener este ataque. Esa fue buena. Es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna para que su equipo pueda conseguir el empate. Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. Wayne Rooney. Como robarle un caramelo a un niño. Lejos se va la pelota. Wayne Rooney la tiene. Ocasión del empate. Lo que era la igualdad en el marcador ha terminado siendo una de las grandes tapadas del partido. Es que es la figura del partido. ¡Gol! Se empató el partido. ¡De locos esto! Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. No está quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. La pelota no tiene dueño. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Acá con este ganan. Y está. Y puede ser el gol que le dé el triunfo. Casi no queda tiempo en el reloj. Cuando todos pensaban que iba para el empate, este gol puede marcar esa gran diferencia. Tantos goles que se me está escapando el marcador. Lleven la cuenta, por favor, en casa. Se termina el encuentro con la victoria.
But still she don't know why. But still she don't know why. It's fire. I know it burns inside. It's your decision. But still you make your mind. It makes it. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Quieren que les presente este partido como si fuesen los 70s? Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo y vía satélite. ¡Ah! ¡Ah! Hoy estamos con todos ustedes acá, como siempre, en la pantalla de EA Sports. Junto a Mario Alberto Kempes en esta cabina, bien ordenadita como siempre. Fernando Palomo les habla. Nos reunimos para otro partidazo en la jornada de fin de semana de Foot Champions. ¡Qué espectáculo, Marito! ¡Qué partidazo vamos a ver, Fernando! La verdad, esta jornada de fin de semana no deja de sorprender. Hay mucho juego y se nota en la intensidad de cada partido. Rooney. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Ya no tiene el balón los Foxes. ¡Es espectacular lo que acaba de hacer! Lleva la pelota el otro Matthäus. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Rashford. Luke Shaw. Se viene atacando, no está solo. Entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1. ¡Y ahí está! ¡Oh! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Esto es falta, ¿qué va a hacer el árbitro? Señoras y señores, termina el ataque. Rooney. Dibujen, maestros, ahí están, se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan, es impresionante. Venían bien y la han perdido. Formidable, como para que el hinchado haga la ola. Yo no sé si harán la ola, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. Rooney. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Rooney. Ojo, por fuera, son peligrosos. Lo que quiere es meterle en diagonal. Contundente intercepción. Están en muy buena posición con este saque de banda. Ojo con este pase y ahora. Fox es que ha regalado el balón. ¿Será posible que veamos algo de los Foxes? George Best con el balón. Sigue ganando terreno con la pelota. Sigue buscando el lugar adecuado. Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. Te digo, Fernando, que es una excelente oportunidad para convertir, ¿eh? Vaya movidita con la que salieron, formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado, tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Luke Shaw. Pelota perdida por los Foxes.
quien tiene la pelota es Lothar Matthäus. Sigue sin parar, gana terreno. Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido. Tapa el arquero y sigue. Y ahí está, se queda con la pelota el arquero, pero vaya tajadón que hizo antes, Marito. Bueno, se lo podría comparar con un tigre o con un león. Reflejos felinos tuvo. Han cedido la posesión. Michael Essien. Joe Gómez. Muy bien, cómo llega a meter esa pelota. ¡Ahí va el frentazo! ¡No entró! Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Marco Royce. Otra vez la bocha cambia de dueño. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Rooney. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Rashford. Por el cuerpo para protegerla. Hay peligro en el pase, ojo. Y el rival que responde bien. Este es fútbol asociación, mucho pase buscando llegar al área, puro tiquitaca. Se va a escapar por la línea de cal. Es Ronaldinho que le pega. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Ya ponen en juego la bocha en este segundo asalto del partido. Siempre esperamos ver lo mejor en este espectáculo del fútbol. Y más en una jornada de la FUT Champions. Frenkie de Jong con el balón. Ronaldinho. Por ahora se imponen los de atrás. James Tavernier. Ahí se vienen los Foxes en el ataque. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Rooney. Rashford. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Le pegaste con una caja, papá, horrible. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Vaya manera de regalar la pelota. Dibuje la jefe. Buena pelota entre líneas, hay chance. Esta parece buena, ojo. Si no aparece era gol, esto era gol. Marco Royce.
Clarita la tenía Royce, se ha quedado. Luke Shaw. Alfonso Davies. Michael Essien. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Le queda todavía media hora al compromiso. Rooney. Y la bocha que vuelve. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Rooney. Ideal para un centro. Gran pase, puede ser. Ahí van los dos buscando la pelota. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como las de este equipo, que viene a apretar aún cuando no juega en casa. Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que sale bien jugando la pelota de atrás. Por eso creo que el técnico visitante ha mandado la presión. James Tavernier, filtrando bien el balón por ahí. Trata de encontrar un espacio. Tienen la bocha y se van volando. En 20 minutos se termina todo. Esto puede terminar en gol. Y ahí se viene, tiene la chance. Impresionante. Y le pega con un tubo. Moses Simon. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí va la pelota en el área. Ahí está solo, recibe. Pelota al palo. ¡Gol! La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Luke Shaw. Están pidiendo achicar, quieren offside. Hay peligro en el pase, ojo. Está solo frente al arco. Brillante como picó la pelota. Ya el marcador grita que esto es una paliza, 5-0. Correa. La maneja de Young. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Fácil recuperación del balón. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. A continuación, el lateral. La bocha que cambia de dueño. Clarito ha quedado, hay falta. Tiro libre. Rooney.
Balón interceptado, no ha completado la jugada. Rooney. Esto es penal, Mario. Es increíble, no se puede cometer estos errores. ¡Gol! Y convierte el penal. Ah, esto ya es un baile, es ridículo, es una humillación. 6-0 la pizarra. Así llegamos al final del partido. Gran... Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. Continúa la acción en la jornada de fin de semana de Foot Champions. Hoy, Marito, nos vamos a divertir viendo fútbol. Hoy jugarán fuerte. ¿Qué querés que te diga? Me encantan estos partidos de jornada de fin de semana. Acá no te podés despistar. Si te da la vuelta, ya perdés lo mejor que puede pasar en el partido. Y me parece que este no será muy diferente. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Maravillosa jugada. Se viene solo ante el arco. Algo necesita el técnico que cambie en este partido para hacer dos cambios justo al mismo tiempo. Tapa bien el balón. Kimmich. Pase bastante peligroso. Ahí está la ventaja. Y está. Señores, si todos los partidos fueran lo mismo, este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar y ha hecho su golito. Michael Essien. Rooney. Rooney. Esos que ustedes ven atacando son los Foxes. Sí, señor, ahí vienen. ¡Andas con prisa, nene!
Offside. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Se le fue el balón, así nomás. Se abre camino sin problemas. Cuidado, que puede terminar en gol. Decide reventar la pelota. Pase interceptado. Douglas Costa. Formidable como para que la hinchada haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. Ahí se vienen los Foxes en el ataque. Rosford. Esa pelota es buena, cuidado. Y está para el empate. Ahora con la repetición ya queda un poquito más claro, pero cuán apretada que era la jugada, era una oportunidad clara. Douglas Costa. Se saca la pelota de encima. Está intentando por el costado. Wayne Rooney la tiene. Rashford. ¡Gol! El resultado de ir a jugar arriba, al contrario, logró recuperar la pelota cerca del área y así lo transforma en gol. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Rashford. Igualados en el marcador por ahora. Están buscando ese espacio que se abra. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de loco. Espectacular. Se comió un águila el arquero. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Rafa Varane. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ahí se va a venir el centro. Douglas Costa, ¿qué va a hacer? Una entrada fantástica que termina en córner. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Han cedido la posesión. ¿Será posible que veamos algo de los Foxes? Maravillosa acción defensiva, pero ¿cuánto riesgo asume? Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Si lo clava, lo gana. ¡Gol! El resultado de ir arriba a presionar, ahí lo tienen, el festejo del gol. La presión alta obligó al error del rival. Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular, porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Rashford.
Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Ojo que lo puede empatar. Ese disparo que ve en la defensa. Linda primera parte que hemos visto. Ya ponen en juego la bocha en este segundo asalto del partido. Siempre esperamos ver lo mejor en este espectáculo del fútbol. Y más en una jornada de la FUT Champions. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Kimmich. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¿Qué no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? Kimmich. ¡El palo dice que no! ¿Qué querés que te diga, Fernando? Esa pelota tenía olorcito a gol y sin embargo el arco lo impide. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Llega cortando bien y recupera. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Rashford. Se viene el empate. ¡Gol! ¡Empataron todo! Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Kimmich. Ahí está Messi. Buena intercepción. Ahí fuera de juego, dice el árbitro. Yo no sé si daba para tanto. Joe Gómez. Michael Essien. Es un genio pasando la pelota. Era el balón perfecto, pero se pasó de ganas. Hay alivio y suspiro para la defensa. La tiene el arquero. Buro Gilmas. Defiende bien para recuperarla. Le queda todavía media hora al compromiso. James Tavernier. Y ahí se viene, tiene una chance. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Tienen la bocha y se van volando. Los toman mal parados. En este los van a castigar. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Se había regalado el arquero y lo falla. Estas oportunidades no se pueden desperdiciar. En Kunku. Acá está Leo Messi. Kimmich. Qué bien que han llegado ese balón, era peligroso. Rashford. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. En 20 minutos se termina todo. Controla la pelota y sigue. Para romper el empate se viene. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Kimmich que cubre el córner. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Buro Gilmas. Douglas Costa, ¿qué va a hacer? Balón de Kimmich.
el partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Se despidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. Ahí tratando de cuidar el balón. Regalado el balón. Rosford. Venían bien y la han perdido. Dicen que quien no arriesga, no gana. Pues, ¿quién arriesgará a partir de ahora? ¡Tapa bien! Han recuperado en su propia área. Rooney. Este Rashford podría quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. ¡Aquí con nuestro ganador! ¡Le pide! Es impresionante el empuje que tiene este equipo. La ganas y la fuerza con la que se proponen ir a buscar la victoria que están teniendo cada vez más cerca. Nadie se lo puede creer, Fernando, y menos del equipo contrario, ¿eh? Ha caído el gol y esto me parece que ya termina el partido definitivamente. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que le queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todo para adelante. Luke Shaw. Ha ganado la pelota Varane. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Ahí está, lo encontraron, se viene el gol, atentos. Una pelota para la bolsa del arquero. Qué gran trabajo está haciendo. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Joe Gómez. Así llegamos al final del partido. Gran triunfo para el equipo aquí en su casa. ¿Cómo lo viste, Mario? There's some things I'd like to say. They'll never come out in any way. Don't forget, things change when you're older. Change when you're older. Wish I was younger when I kissed your lips. How did it ever even come to this? All this time, you were mine. Rushed a little high. And I'm beginning to think. Can you make me stronger? ¿Qué tal todos y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol? El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular.
con muchas estrellas en la cancha. Les habla Fernando Palomo, junto al matador Kempes. Estamos preparados para otro partidazo en la jornada de fin de semana de Foot Champions. Hoy, Marito, nos vamos a divertir viendo fútbol. Hoy jugarán fuerte. Y llegó la oportunidad para el equipo local de ascender en la clasificación de la jornada del fin de semana. Recuerden, amigos, ¿eh? Hay que ganar. Este es grande para Cristiano. ¡Gol! Con esto se abrió el marcador. Goal for the visitors. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. James Tavernier. Rashford la tiene. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. ¡Gol! ¡Ha llegado el empate! Y recién estamos comenzando, ¿eh? Yo creo que vamos a ver mucho más goles. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Joao Cancelo. Pelota de Cristiano. El Sharawi. Pelota de Seedorf. Ahí la tiene clara en Seedorf. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música, todo lo que quieran. Magistral. Rashford. Luke Shaw. Rooney. Tremendo juego, el trabajo que tiene este equipo para mover la pelota, así es que son un ballet. Una pelota con enorme potencial. ¡Y ahí está! Señores, esto del tiki-taka lo vamos a ver repetido porque es divertido, ¿eh? Y encima genera situaciones de peligro. Sí, señores, le pegó con alma y vida. La verdad que fue un disparo muy fuerte, a media distancia. ¿Y qué te puedo decir? A gritarlo, hermano, fue un golazo. Pelota de Seedorf. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! ¡Atento, que esa bocha le cayó a Cristiano! ¡Se viene, se viene! ¡Gol! ¡Ya lo empataron! ¡Sí, señor! Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Ya escucharon los centrales del banco, Mario, la indicación de tirar la ley del offside. Sí, pero esperemos que lo escuchen los jugadores, porque si lo dice el técnico y no los jugadores, puede quedar alguno enganchado. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. ¡Gran pase, puede ser! Otra pérdida de balón. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Igualados en el marcador. Por ahora están buscando ese espacio que se abra. ¡Gol! ¡El gol que los pone en ventaja! Sí, señor. Un gol que los pone en ventaja, pero cuidado. Nosotros queremos ver más goles. Joao Cancelo. Joao Cancelo. Ahí va. Cristiano Ronaldo la tiene. Ha regalado el balón Cristiano. Luke Shaw. Ahí se vienen los Foxes en el ataque. Y ahí se viene, tiene la chance. ¡Mamita, qué golazo! Got
couple statements to make and some paper to chase. I've been grafting all year, still ain't taking a break. Find my need to vacate, get my shades out the case. Trust me, can't nobody ever throw shade on the H. Ain't never easy, had to wait for my plate. Promises were made, but man are blatantly fake. Had to change up my ways, I just weighed up the game. Now the radio plays, I just making me cake. Look, it's easy, got your girlfriend in the feelings. Then I'm linking Simon, talking millions in meetings. 19 years old, 4 bills and we go eating. 19 on the plate, 4 circles on the keyring. Looking at the charts, come like looking in the mirror. Murdered every feature, when you greet me, call me killer. Rapper, not a preacher, God forgive me, I'm a sinner. But I know you got my back, so I give thanks before my dinner. Hottest jungle in the UK, give up what you say. They was popping back then, cause it's a new day. Rapping battle, you're 30, it's too late. Running up your gums, you ain't worthy, it's too fake. Chopping rhythms up with YJ, gotta whip a new tape. Blocking women out my life, I ain't got time for you, babe. Boxer, on my rider, trying to find a new wave. Call the driver, run outside and get inside the new shape. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, sí, a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el matador Kempes. Ya comienza otro partido de la jornada de fin de semana de FUT Champions. Esto será genial, Mario. Qué partidazo vamos a ver, Fernando, la verdad. Esta jornada de fin de semana no deja de sorprender. Hay mucho juego y se nota en la intensidad de cada partido. Ahí está la ventaja. Y llegó. Golazo para abrir la lata. Y es que seguimos con el partido 1-0. Rooney. Esos que ustedes ven atacando son los Foxes. Sí, señor, ahí vienen. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Foxes que ha regalado el balón. Rashford. Rashford. Ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien encimando al contrario. Marco Royce. Tienen la pelota, retienen el juego, defienden con el balón a su... ¡Viene el portero, prosigue! ¿Será que se viene el gol ahora? ¿Tiene una gran oportunidad? ¿La aprovecha o no? ¿Cómo le quita el balón? Corriendo el riesgo que le marcaran de los 12 pasos. Esa pelota es de Pelé. Marco Royce, Rashford. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. ¡Un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Tan cerca de la portada de los diarios de mañana. ¡Gol! Ya no tiene el balón los Foxes. El técnico local dando indicaciones para que se adelanten las líneas, que tiren el fuera de juego. Sí, la verdad es que han retrocedido demasiado, lo tienen muy apretado contra su área y es lo mejor que puede hacer. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo es como un vals. Es increíble. ¿Cómo? Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que es decente, pero había que agarrar esa pelota. Ahí va la pelota en el área. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Pelota perdida por los Foxes. Rashford. Ahí está, y puede ser. Era muy buena la intención que empezó.
Torres. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Fox es que ha regalado el balón. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Regalado el balón. Balón de Marcos Ruiz. Rashford. Luke Shaw. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Rashford. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Horrible el pase, hay que estar más atento. Atento, que parece buena. Esa pelota se va por el costado y lateral. Rooney. Rooney. Interceptando el pase. Te digo la verdad, Fernando, nunca había visto una defensa tan desastrosa. Ahí entregan el balón. Ya no tiene el balón los Foxes. Royce. Ahí lo tienen, un espectáculo. Mueve la pelota de un lado a otro. Es que están meciendo el balón. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Balón de Marcos Ruiz. Gran jugada, queda en posición inmejorable. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero... Arranca la segunda parte del partido. Y una semana más, Fernando, con esto que nos gusta tanto. Fútbol de la jornada de la FUT Champions. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Como robarle un caramelo a un niño. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Llega cortando bien y recupera. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Me parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Buena defensa en el fondo. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Parecía buena, pero terminó horrible. Fox es que ha regalado el balón. Obligados a bajarlos de arriba. Esto no está planificado, no creo que usted... Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. ¡Gol! ¡Formidable la comba! Esos que ustedes ven atacando son los Foxes. Sí, señor, ahí vienen. ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Este arquero es una muralla! ¡La pelota se aleja!
Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Intensa lucha por la pelota. Wayne Rooney la tiene. Ojo que se puede venir la contra. Se le abrió un espacio, lo tiene. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Ha llegado muy bien a robar la pelota. Están pidiendo achicar, quieren offside. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. Y lo va a clavar. Todos pensábamos que era gol, vaya tajadón. El córner lo juegan en corto. Royce. Barán que puede pegarle. Y entra. Pocos los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo el abre de la puerta y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece ganas de volver a casa. Y muy asustado porque realmente no se esperaban ver un partido así, un equipo tan dominante como es el visitante y un local que prácticamente no existió en lo que llevamos de partido. La afición quiere un poquito más de sangre caliente. El equipo no está jugando bien. Están sufriendo una derrota parcial. Y no se sabe lo que está pasando. Tendrá que tener mucho cuidado el arquero en la salida. El tiempo agregado por el central, un minuto más. Ladies and gentlemen, les cuento que se ha terminado este espantoso partido para el equipo local. Hasta acá llegamos y para ellos será la mejor noticia. La derrota indiscutible, han perdido y feo. Pero no solamente por algunos aspectos, sino que el equipo estuvo perdido en la cancha.
se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Quieren que les presente este partido como si fuesen los 70s? Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo y vía satélite. Hoy estamos con todos ustedes acá, como siempre, en la pantalla de EA Sports, en la compañía del legendario Mario Alberto Kempes. Les habla Fernando Palomo. 2 equipos más se enfrentan en la jornada de fin de semana. En esta oportunidad es el Juniors buscando el triunfo ante los Foxes. Tenemos uno de los mejores partidos porque realmente son 2 equipos que manejan bien la pelota. ¡Qué buen balón que metió! Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. Recupera la pelota de manera magistral. Y si no, penal, ¿eh? No hay que perderle la mirada a estos 2 futbolistas porque hoy uno de ellos seguro será determinante para su equipo. Sí, principalmente las 2 figuras del equipo donde me imagino que llevarán el peso del partido. Ahora lo que se viene... Es un saque de arco. Atención que se viene una sustitución. Rooney. ¿Será posible que veamos algo de los Foxes? Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan, la mueven. Buena pelota entre líneas, hay chance. De cuchara la levanta. ¡Qué oportunidad se les acaba de ahí! ¡Miren la cara del técnico, no lo puede creer! ¡Qué buen servicio, lo deja de cara a gol! Gran intento sin el resultado que esperaban. Mbappé. Mbappé recibe. Mbappé la regaló. Mbappé. Ahí la tiene Karim Benzema. El arquero de rebote. Penal, penal. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Esa pelota, Marito, ni cerca, te digo. Sabía que me...
¿Se acordá? A vos. El cambio que se realiza, el jugador que apenas ha estado unos minutos en el terreno de juego, ahora se tiene que ir a sentar de nuevo al banco. Rashford. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Se comió un águila el arquero. Qué buena pelota que han metido. Y continúa por el costado. Ahí le queda y puede ser, puede meterla. ¿Para dónde el arquero? Impresionante, es un gato. ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy, señores, hoy es la figura? ¡Mbappé! Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito! Esta parece buena, ojo. ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Llegó el primero! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente. ¡Puede llegar al empate! Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Ahí va, habilitado para definir. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. ¡Un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Buena intercepción. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. ¡Prueba Benzema! Ha parado muy bien el arquero. Rooney. James Tavernier. Filtrando bien el balón por ahí. Sigue buscando el lugar adecuado. Buena recuperación en zona de peligro. Rashford. A ver en qué termina esto. A la pelota larga y parece que va a llegar. Le va a pegar, le va a pegar. Atrapado el arquero. Pero si uno se fija en los numeritos que tiene este equipo, la verdad que las ocasiones que se les presentan son muchas. Pero ¿qué le está faltando? ¡Muy cerca! ¡Arquerazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Desde el córner la juega corto para su compañero. ¡Y le pega con un tubo! ¡Y está! Joe Gómez. Rooney. ¡Gran pase, puede ser! Se les ha ido el balón. Lateral. Se le fue el balón al Junior, la perdieron. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Mbappé! Una fantástica intervención, una entrada limpia. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Esta puede ser, esta puede ser. Digamos que no fue el tiro soñado. La verdad es que no me explico lo que quiso hacer. Linda primera parte que hemos visto de... Estamos en el segundo asalto de este partido de la jornada de la Food Champions. Sí, señores, que comience los últimos 45 minutos.
¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! ¡Qué desperdicio! ¡Era un gol clavado! ¡Una pena que lo han errado! Luke Shaw regala el esférico. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Divino tesoro en el juego, en la pelota, en la posesión de balón, siempre apreciada por este equipo. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Tanguy Ndombele. James Tavernier. Muy buen pase entre líneas, gran visión. ¡Qué buen pase metió! ¡Vaya respuesta de este muchacho, por favor! Córner que juega en corto. ¡Gran pelota atrás! ¡Era buena la jugada y se le escapa por la línea! Tanguy Ndombele. Kurzawa. Siempre para adelante viene Juniors. Ahí están atacando. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. James Tavernier. Rooney. Rashford. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Y esta contra que terminó en la nada. Rooney. Es un genio pasando la pelota. James Tavernier. Fácil recuperación del balón. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Se escapa, la tiene, la va a hacer. Está brillante como picó la pelota. Y por ahora el marcador 3-1. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Calentamos la garganta, empezamos a gritarlo. ¿No? ¿Para dónde? El arquero es que se mantuvo firme en la jugada. Si hay alguien que hay que darle un premio el día de hoy, es para este arquerazo. Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno. A sacar desde el fondo ahora. Mantiene la pelota y se acerca. Mbappé. ¿Se acercarán al rival? Hace bien la defensa frustrando el ataque. Regalaron el balón.
Ahí lo escuchás al técnico Mario levantando los brazos para que salga la defensa que tiene la Chique. Es lo mejor que puede hacer porque... está solo frente al arco. Je ne comprends pas. Vino a comprender. No entiendo lo que acaba de pasar. ¿Qué fuiste a comprar pan? No, vos estás loco. La verdad, yo tampoco me explico, ¿eh? Bueno, me explico. Siguen dos goles abajo. Perdieron la pelota. ¡Qué balón metieron y la va! Y el árbitro está pitando otro penal en contra de este equipo. Gran reflejo del arquero, pero ahí sigue la pelota. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. ¿Lograrán achicar diferencias? Brillante lo que ha hecho este jugador, el peligro se aleja. Sí, la cara que tiene el jugador por haber fallado el penal es grande, pero ¿qué le vamos a hacer? A ver qué hace ahora con la que tiene. Bueno, muy buena atajada del arquero. La verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Cuidado con esto, puede ser. ¡Gol! ¡Gol! Y este gol no va a subir porque Marito hay fuera de juego. Siéntense, señores. No se levanten, no lo griten, que no vale nada. Para quedarse con el balón. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Muy cerca. Se mira. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! 4-1 en el marcador, mucha comodidad en el resultado. Le están sumando 2 minutos de agregado. Siempre para adelante viene Junior. Ahí están atacando. Cuidado que puede terminar en gol. Brillante para Don. Se termina el partido.
¿Qué tal todos? Buen día, buenas tardes. Bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable. Por eso es el partido de la fecha. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el matador Kempes. Habrá más acción en la jornada de fin de semana con este nuevo partido. Hay gran tensión en el ambiente, Marito. Te fijas las caritas de todos, mirá, no se prestan ni el aire. Qué partidazo vamos a ver, Fernando, la verdad. Esta jornada de fin de semana no deja de sorprender. Hay mucho juego y se nota en la intensidad de cada partido. Luke Shaw. Rooney. Rashford la tiene. Michael Essien. James Tavernier. Esos que ustedes ven atacando son los Foxes. Sí, señor, ahí vienen. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Rooney. Esto puede terminar en gol. Rashford. Interceptando el pase. Lateral. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Era falta. Esto puede terminar en gol. Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Rooney. Esa es muy buena pelota. Mete bien la pierna. A ponerse de pie, que la tiene Best. Se podía venir una ocasión clara después de eso, pero le llegaron bien. Felipe Coutinho. Este es Rashford. Pelota perdida por los Foxes. David Neres. Ahí se viene y la va a tener. Esta parece buena, ojo. Ese balón que sigue con vida. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. No consigue robar el balón y será lateral. Perdieron la pelota. Absurda pérdida de pelota. Luke Shaw. Joe Gómez. ¿Será posible que veamos algo de los Foxes? Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. David Neres. Controla la pelota y sigue. Fox es que calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. ¡Gol! A buscarla adentro, el gol que refleja los beneficios de la presión alta constante. Rashford. Ya está en posición para meter el centro. Nadie logra llegar a esa pelota.
Esa pelota se va por el costado y lateral. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Rashford. ¡Gol! Es el gol que les puede levantar el ánimo. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Ahí lo escuchás al técnico Mario levantando los brazos para que salga la defensa que tiene la chique. Es lo mejor que puede hacer porque se ven muy apretados en estos momentos. Rashford. Se ha cruzado y tapa. Ahí se viene Foxes y presiente algo bueno en esto. Y ahora el córner corto que busca compañero. Rashford. Wayne Rooney. Van Curtinho con la pelota. David Neres. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Esa pelota no es más de ellos. David Neres. Renato Sánchez. Movidito el marcador. Se termina el primer tiempo. 2-1 el partido. Vamos con más fútbol, arranca el segundo tiempo. Y si no se acordaban, se los decimos, ¿eh? Estamos viviendo en vivo la Foot Champions. Ahí los acaban de frenar. Y sigue con su magia tocando el balón. Rooney. Este es Rashford. Rooney. Esos que ustedes ven atacando son los Foxes. Sí, señor, ahí vienen. En control del balón está Luis Figo. Atentos que se viene la contra. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. David Neres. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Llega cortando bien y recupera. El tiro de esquina es para los Foxes. El córner lo juegan en corto. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Rashford. Le están ganando fácil la pelota. Felipe Coutinho. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. ¡Un gol! Otro gol más. Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Renato Sánchez. Regalaron el balón. Luke Shaw. Frentazo para rechazar la pelota. Juega la pelota de regreso. A ver en qué termina esto.
Y es así como... Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera. Defiende bien para recuperarla. ¡Qué lujo! Felipe Coutinho. Y han perdido la pelota. Entró por puro coraje. Recupera la pelota de manera magistral. Y si no, penal, ¿eh? Rooney. Sigue ganando terreno con la pelota. Desde ahí. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad es que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Wayne Rooney. Se están asomando al área nada más, inquietan, pero no logran definir el partido. ¡Y entra! Ahí lleva la pelota Figo. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara gol! ¡Buena bocha! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Luxo. Una pelota regalada. Quedan 15 minutos en este partido. Ahí lleva la pelota Figo. Perdieron la pelota. Esos que ustedes ven atacando son los Foxes. Sí, señor, ahí vienen. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Bueno, estos dos entrenadores como cuando están jugando al FIFA y de repente le miras el control al otro, sabes que lo... se acercarán al rival. ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Rashford. Y ahí se vienen al ataque buscando empatarlo. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Felipe Anderson en ataque. Salvador entrada para quedarse con ella. Corta bien esa pelota. Esta parece buena, ojo. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Y la pelota no tiene dueño. O se empiezan a poner las pilas, o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Esta pelota del arquero, vaya porterazo. Se la jugó, la verdad, espectacular. Sin entrar en locuras, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el empate. Oportuno el corte de la pelota. Ahora el Sharawi, tan cerca de la portada de los diarios de mañana. ¡Se verá! Pasó por aduana en final del partido.